Por 16 años, el nigereño Alié Sánchez Sánchez se ha desempeñado en varias labores del sector eléctrico y durante la última década sobresale entre los destacados de la empresa eléctrica de Granma. Diversas responsabilidades han ocupado este quehacer y hoy es jefe de brigada especializada con experiencia en su tierra natal y otros territorios del país que necesitan de la prestación de sus servicios. Entré como adiestramiento al año siguiente. Matriculé en la escuela de capacitación de la empresa eléctrica para un curso de liniero eléctrico y de ahí sigue saliendo del curso, tuve mi primera experiencia en un ciclón, en el ciclón ahí que pasó por Holguín, satisfecho del trabajo que realizamos allá y mucha experiencia. Este joven, junto a los integrantes de su brigada, forman un colectivo destacado cuando se trata de responder de forma rápida y eficiente ante una rotura o interrupción, siempre velando por el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar accidentes. Nosotros, antes de ejecutar algún trabajo, tomamos todas las medidas de seguridad en el lugar de trabajo, valoramos los riesgos principalmente y buena planificación del trabajo antes de ejecutar cualquier trabajo, para que mis compañeros que están debajo de mi mando lleguen sanos y salvos a su casa, que su familia siempre es el punto principal de nosotros, el apoyo de la familia. Nunca hemos tenido accidentes, siempre hacemos el trabajo como está establecido en las normas. Sus experiencias como parte de brigadas eléctricas ante situaciones de desastres son historias que cuenta con vehemencia, pero con el orgullo del deber cumplido. Recientemente formó parte del contingente desembarco del Granma de esta provincia oriental, que contribuyó con el proceso de recuperación eléctrica en la región occidental del país tras el paso del huracán Ian. Durante 50 días permaneció junto a sus compañeros en las provincias de La Habana y Pinar del Río. Mucho trabajo, muy duro, mucho desastre. Y no nada, cuando salimos bastante satisfechos quedaron nuestros clientes. El contingente completo de 3.000 postes, el contingente de desembarco de Granma, 1.700 postes en total. Fue el que más trabajó y en especial mi brigada, desde que llegamos el primer día, fue la más destacada en 50 días que estuvimos en Pinar del Río. Enfrentamos las situaciones en nuestro quehacer diario con gran responsabilidad. Estoy orgulloso de ser eléctrico granmense y eléctrico cubano. Y donde me necesiten, ahí está mi paso al frente. La historia de Alié Sánchez es también la de otras decenas de eléctricos granmenses que ponen empeño y consagración cotidiana en esta región del suroriente cubano cuando se trata de solidaridad y altruismo en sus responsabilidades. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.